En estos próximos días, los obispos españoles viajan a Roma para cumplir con lo que se llama visita ad limina apostolorum, es decir, visita a los sepulcros de los apóstoles. Esta visita la hacen cada 5 años para presentar al Papa el estado actual y pastoral de las diócesis de las que son pastores. Nuestro obispo participará en esta visita y llevará a Roma la situación de nuestra diócesis. Los orígenes de esta visita están ya en el siglo IV, aunque fue el Papa Sixto V, en el siglo XVI, quien la configuró de manera más concreta. La Iglesia Católica tiene como cabeza visible a Cristo el Señor, pero tiene también una cabeza visible, Pedro, vicario de Jesucristo, a quien el Señor le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Pedro y a sus sucesores les confió el Señor el servicio permanente de confirmar a sus hermanos en la fe, de apacentarlos y guiarlos a la salvación. El Papa es, por tanto, el principio y el fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. Nuestra fe confiesa que los obispos son los sucesores de los apóstoles y que como ellos deben anunciar al mundo entero el Evangelio de Jesús. Lo hacen especialmente en sus iglesias particulares, que llamamos diócesis, y ayudados especialmente por los sacerdotes, predican la palabra de Dios y ofrecen la salvación a través de los sacramentos de la Iglesia. Las diócesis se extienden por todo el mundo. La nuestra vive en comunión con su obispo y con el Papa. Y hemos de sentirnos todos unidos en la misma fe y en la misma caridad. El signo de la fe es el signo de la caridad. Y cada cristiano debe ver en cada prójimo un hermano, hijo de Dios y llamado a la salvación. Este es el verdadero compromiso de nuestra fe, preocuparnos de los demás y transmitirles la alegría del amor de Dios y de la fe. Acompañemos esta semana a nuestro obispo, al obispo de nuestra diócesis, con nuestra oración y con el buen deseo de ser cada día mejores cristianos, comprometidos con nuestra fe. Paz y bien para todos.